Hello, everybody. Welcome, welcome, bienvenidos a todos. ¿Estamos listos para comenzar? Fantástico. Sí, si pueden. Vamos a hacer esta, o sea, como aquí casi todos son Puerto Ricanos, we're all almost all Puerto Rican, we are going to be speaking both in Spanish and English. If there is any problem at any time, let me know. I have done my welcome notes in English, and I'm very thankful for all of you that are here today. Welcome to a very special evening for Puerto Ricans in South Florida. We are honored to have in our midst some of the most important leaders of our community, not only in South Florida, but nationally. This is the first of what we hope will be many more events for the National Puerto Rican Agenda and its chapter in South Florida. Tonight, we discuss the Puerto Rican crisis and how does it impact the ever-growing number of Puerto Ricans in South Florida. Why now? Why South Florida? And what is the National Puerto Rican Agenda? The National Puerto Rican Agenda is a nonpartisan alliance of stateside national and local organizations, elected and community leaders and volunteers. The alliance was born out of a collective desire to address Puerto Rico's economic crisis and promote Puerto Rican political and civic participation in the United States. The mission of the NPRA is to unite, educate, and create solutions for the Puerto Rican people in the United States and Puerto Rico. We seek to work with the government, candidates, political parties, organizations, and most importantly, the public, to make the mission of this organization a reality. So just a little bit back history of what the National Puerto Rican Agenda, how it began. I think the roots of it were in October of 2015. There was a group of leaders that met in Orlando, both elected officials and organizational leaders, because of the need to get a unification in the Puerto Rican community. After that, they met in Washington, where there was a demonstration. After that, we had the New York Summit of the Diaspora by El Centro with Edwin Melendez, and we had a meeting there. Tonight we're having this event, and then we will all get together on to the 24th of July in Camden, New Jersey, just before the Democratic National Convention, where we will officially become organized. Now is the moment to change, for change, and for unity among the diverse Puerto Rican communities around the nation, to be able to be a voice that can enhance, help, apoyar, y votar for those that can't, i.e. the Puerto Ricans in the island. The NPRA is forming chapters around the country to represent individual communities, all with their own different needs. From New York to Chicago to Philadelphia, Hartford, Orlando, Tampa, and our little South Florida here. But the surprise is that a lot of people don't know that since 2010 to 2016, there has been a huge migration of Puerto Ricans, and a lot of them have come to South Florida. There are around 300,000 Puerto Ricans right now between the three counties, so between Miami-Dade, Broward, and Palm Beach. So this is the need why there should be a chapter in South Florida. I want to thank Marcos Villar. Marcos? María Catalina Cintrón, is around. Isabel Estrella, and so many others who have been members of our hardworking team creating this chapter. Before we start, we would also like to thank our partners this evening, all amazing organizations that have been working for the South Florida community for many, many years. Get to know who they are and how you can get involved in their events throughout the year. Our host for this evening is Albizu University. Our host for tomorrow's conversatorio, Ana Jiménez University. The Hispanic Federation that is working at this moment tirelessly to help those affected by the Orlando tragedy.
Ananda Puerto Rico, a social network created for the greater Puerto Rico of 8.5 million Puerto Ricans. NACROPO, the National Conference of Puerto Rican Women. Jangueo Boricua Miami, a great organization creating culturally relevant events in South Florida. The three chambers of commerce in each one of the counties of South Florida. Thank you so much for coming and being a partner with us. And the long-standing health institution formed for the Boricuas, originally in Wynwood and now throughout South Florida, the Borinquen Medical Centers. Just wanted to let you know the delicious Puerto Rican food tonight was prepared by Casa Borinque. One more person that I want to let everybody know that is here tonight is a new Puerto Rican leader in the South Florida community. His name is Robert Asensio. Robert, can you stand up one second? Robert is running, a Puerto Rican running for the Florida House District 118. Tonight we will hear from three distinguished leaders of the Puerto Rican diaspora community. Melissa Martí Berito, Speaker of the New York City Council. Edwin Melendez, Director of the Center for Puerto Rican Studies, El Centro, at Hunter College, and Maurice Ferre, sixth-term mayor of the city of Miami, who each will present their areas, in each area, their background on the social, community, and political activities of the Puerto Ricans in the U.S. We are honored to have them with us this evening. Thank you. I would like to introduce first, and here to welcome us, Dr. Etioni Altarondo, a native of Puerto Rico. Etioni Altarondo, the new provost of Arauzo University Miami campus, a position he assumed after being associate, this is a very long title, associate dean for research and founding director of the Dunspout Dalton Community and Educational Well-being Research Center in the School of Education and Human Development at the University of Miami for almost a decade. He completed his PhD in clinical psychology from the University of Massachusetts at Amherst and has a postdoctoral research fellowship in the Family Violence Research Program at the University of New Hampshire. The recipient of various recognitions for educational excellence and community involvement, including the 2011 Social Justice Award from the American Psychology Association and the 2011 Elizabeth Beckman Award. Dr. Altarondo scholarship focuses on positive development of ethnic minorities and immigrant youth, which we need very much right now. Domestic violence and social justice oriented clinical practices. Let's hear it for our host. Thanks, thank you very much. And I want to extend a very nice welcome to all of you. Speaker, my name is Etioni Altarondo. I'm still the new kid on the block. I'm provost here at Arauzo University Miami campus. And we're really honored to have you here with us. We're honored to have our distinguished speakers with us. Actually, I have somewhat of a connection with Edwin. Because my dad, who was also in politics and academia, had hired me to do some studies back in the days when he directed the Office of Puerto Rican Affairs at the United States and kind of like that. I got to meet him then. So I'm very happy to see you again. I have a little bit more gray, and I have other problems. Yeah, you're dead. Yeah. And so this is a really wonderful time to have you all here with us. This is our 50th anniversary in Arauzo University. And this has been a remarkable year in the history of our institution, in this campus in particular. This year we had record numbers of visitors to our campus. We had historic record numbers of publications by our faculty. We had historic record numbers of appearances on the national, on the media, so the local media. And record numbers also of completed applications for the fall semester. So we are kind of like a little train that could. We're moving and doing the right things. My job when they brought me here was really to scale up, help kind of like take this university into a global, kind of like a world-class institution. And that's what we're doing. We're moving steadily that way. In the midst of all this, we have been dealing with all these issues that are affecting our communities in Puerto Rico. And as you know, all these issues that are affecting our nation right now are pretty much intertwined with a whole set of crises that
that are going on in this, like, in this country. You know, the racial injustice, political, the economic injustice issues, gay and lesbian injustice issues, you know, gender injustices. All of this actually is tied in very significant ways to what I think is now come to really to happen in our nation. So I'm really looking forward kind of to learn from our distinguished speakers today, and I welcome you all to Albizu. If any of you who are actually in the community are interested in developing meaningful partnerships with us, just let me know, because I'm here, that's part of what I do, and I'll be glad, you know, more than happy to do that with you. Thank you very much. Bueno, para nuestro primer invitado de esta noche, el honorable Moris Ferré. Gracias por estar con nosotros. A Moris casi no hay ni que presentarlo, pero para hacer un poquito de historia sobre él, nació en Ponce, Puerto Rico, el 23 de junio, no voy a decir el año. Fue el, sí, lo digo, 1935, legislador estatal de la Florida en el 67. Alcalde de Miami en el 73 al 85. He was the first Latino and Puerto Rican mayor of the city of Miami. Fue vicepresidente de la Comisión de Metro Dade County del 93 al 96. Comité Presidencial sobre Refugiados bajo el presidente Ford. Comité Presidencial sobre Nombramientos de Embajadores bajo Carter. Delegado a UNESCO en París en el 78, Visiting Public Policy Fellow Woodrow Wilson Center for International Scholars en el 2003, Annual Fellow in American Studies Princeton University en el 2004, miembro del Inter-American Dialogue desde su inicio, miembro del Council on Foreign Relations desde el 80, está casado con Mercedes, que está aquí esta noche, y tiene 6 hijos y 13 nietos. Wow. Welcome, Maurice. Es un encanto tenerte. Sí. Muy buenas tardes a todos. Este, para mí es un placer y un honor darle la muy cordial bienvenida a Melissa Duarte, mi nieto, que es para orgullo nuestro por prior to all of us, the Speaker of the New York City Council, give her a warm hand. A nuestro buen amigo Edwin Melendez, que no es, lo he conocido aquí, you're not a stranger, Edwin, this is home for you in Miami, and we're always happy to see you back. I want to thank Dr. Julia de Rondo for his welcome. I'm still a trustee emeritus of this university, so I'm very proud for the years that I was of service to the Board of Trustees here. And I think the results have been fantastic, and I congratulate you and wish you the best for your future endeavors here. Natasha, por supuesto, es una de my personal heroes and stars because of su vivencia, ¿verdad? Su espíritu positivo. Y por último, quiero reconocer a la jueza. I want to recognize Judge Torre Cruz, who honors us with her presence. You know, I always do this, and I end up getting in trouble, but then I forgot to mention Luis and Frank and all the other friends that are here, but I'm happy to see all of them. I think everybody here speaks Spanish. Or does anybody not speak Spanish? Oh, huh? Does anybody not speak Spanish? No. Okay, así que yo entro y salgo como sea. Yo quiero empezar con dos cosas. The first thing that I want to do is tell you a buen cuento poseño. Había un hombre muy famoso en Ponce,
el siglo antepasado, que se llamaba Ulises Valdivieso. Y en Ponce, pues, una gran tradición de muchos años de hacer cuentos de Ulises Valdivieso. Ulises Valdivieso era un hombre que era demente. Entonces, estaba, después de muchos años de tratamiento con buenos psicólogos, que en aquel entonces no eran de la Harvard Business University, pero eran del hospital de Tricocha. Y entonces el psicólogo estaba hablando con Ulises y le dijo: Ulises, usted lleva ya años y hoy le vamos a dar de alta. Y usted está curado. Usted sabe que usted no es un granito de arroz, ¿verdad? Y me dice: sí, doctor, yo sé que eso es una fantasía mía, una tontería, yo sé que yo no soy un granito de arroz. Bueno, le dieron la salida, salió, y a la media hora llega otra vez Ulises, y estaba agitado, y le dice al doctor: ¿qué le pasó a usted? Y dice: mire, doctor, yo fui caminando, yo salí aquí tranquilito, yo sé que yo no soy un granito de arroz. Y yo llegué a la calle Mendepino y había un gallo ahí parado. Y el gallo me estaba viendo con una cara bien fea. Y yo lo vi. Y hicimos contacto de ojo. Y entonces yo me asusté y regresé. Pero Ulises, usted me acaba de decir que usted no es un granito de arroz. Dice: sí, yo sé que yo no soy un granito de arroz. Lo que yo no sé es si el gallo lo sabe. Ese es el problema de Puerto Rico. Nosotros sabemos lo que somos, pero no sabemos si el gallo lo sabe. Ese es el problema de Puerto Rico hoy. Yo traje, porque no me quedan tantas copias, yo hace 10 years ago I edited a book dealing with all the subjects of that were current in Puerto Rico, and I brought several copies, and I'm leaving one here for your library. I'm sure you have one. So this conference, this came from Arvizu University. This is a product of the Claros Arvizu University. In those days, the president of the university was co-sponsor with me of this project, and we held it at Carlos Arvizu in San Juan. We had a series of meetings, as you'll see from the report here. But I wanted to just read one important point, which, and then I don't want to dwell too much on the past, because I think the past is so complicated, and we all know, we've all dealt with the past, that we really need to deal with the reality of today and the future. This is a picture of el gran líder de Puerto Rico del siglo pasado, Don Luis Muñoz Marín, que hizo la bandera de Puerto Rico en el 25 de julio de 1952. Y dice: yo mañana cumplo 81 años. Yo hasta hace un año yo podía leer esto sin ponerme en mi ahora no voy a quedar otro remedio. Dice: voy a izar, cuando termine mi palabra, la bandera del pueblo de Puerto Rico al fundarse el Estado Libre Asociado en voluntad asociada de ciudadanía y afecto por los Estados Unidos de América. El pueblo verá en ella el símbolo de su espíritu ante su propio destino y en el conjunto de América, junto a la bandera de Estados Unidos. La del pueblo más pequeño de este hemisferio significa que a los pueblos, como a los hombres, la democracia los declara igual en dignidad. ¡Qué tragedia! Porque nosotros no nos han tratado como hombres y como pueblo, como iguales en dignidad. Esa es la pura realidad.
Y lo hice como un estadista, un estadista de convicción, un estadista de profunda convicción, porque la única salida que tiene Puerto Rico es el estadista. La única salida. Para aquellos que creen en ella o no. Y lo que pasa, es que Puerto Rico nunca ha decidido, su identidad, porque difiere y profundiza intelectualmente, tratando de justificar, por ejemplo, el tema, ¿somos o no somos una nación? Pues claro que Puerto Rico es una nación, eso es innegable. Pero entonces dice, pero entonces, ¿cómo es posible si es una nación que Puerto Rico puede ser un estado? Pues yo le doy las palabras de Domingo Muñoz Marín. Domingo Muñoz Marín propiamente dijo, cuando le preguntaron a Don Luis, pero y la ciudadanía no prejuzga la puertorriqueñidad. Y él dijo, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces, el tema de Puerto Rico, de 118 años, macho 3, 118 años, se puede sumar en tres palabras, porque todos los temas, siempre culminan en las mismas discusiones. Yo soy, desafortunadamente, una rata de periódicos. Yo guardo, me regaña muchísimo, pero yo tengo cajas de periódicos, porque yo cada vez que voy a Puerto Rico, yo recibí antes El Mundo y El Imparcial, y el Nuevo Día, yo tengo cajas de recortes. Y yo, en varias ocasiones, he tomado los recortes de la discusión en los periódicos y los columnistas, incluyendo tu padre, Frankie, en sus cuentas, 60, 70, 80, 90, en esta década pasada. Y es la repetición del mismo tema, la misma cantareta, over and over and over again. And it really comes back to three basic issues. It's very, very simple. Territory, culture, and identity. That's it. Every discussion in Puerto Rico for the last 118 years has to do with one or the other or all of those subjects. So the issue really is this. When we say Puerto Ricanos, ustedes y yo, ¿qué son? Y la cuestión de la identidad tiene que ver con la cuestión de la lealtad. Pero yo pregunto, yo siempre, la tesis mía siempre ha sido bien sencilla. Yo amo a mi esposa, Mercedes. Eso no me niega a mí el derecho de amar a mi hija o a mi madre. Porque son amores distintos. Es que los amores y las lealtades son múltiples en la vida. La definición de mi persona no se puede limitar a puertorriqueño o a ponceño o a católico practicante o a padre de seis hijos. Mi identidad es múltiple, es flexible, es multidimensional, cambia, varía, evoluciona, es variante, son ideas. Pero yo quiero hablar por último, y después entramos en el tema de la actualidad. Yo le quiero pedir a todos ustedes que cuando regresen a su casa, que go into Google, go into José Ortega y Gasset, and read the 1936 essay that he wrote, que se titula
ideas y creencias. Esa idea, ese concepto de Ortega y Gasset, ideas y creencias, ese concepto lo cogió don Octavio Paz y lo elaboró, y yo hablo de eso en el libro, al final, en el epílogo, en donde yo hablo sobre este tema, porque, y no va a entrar en la discusión filosófica porque es long and complicated, pero la base de Ortega y Gasset es que las ideas son, se pueden discutir, son evolutivas, son creativas, tienen sentido, se pueden contradecir, son como dije, evolutivas porque son tridimensionales, tienen muchas dimensiones, las creencias, las ideas. Las creencias es otra cosa, porque la creencia, en la creencia se está, dice Ortega y Gasset. Entonces, ¿qué significa eso? Que se está, bueno, lean el ensayo y verán, y aplíquenlo entonces a Puerto Rico. Porque el problema de Puerto Rico, y desafortunadamente el problema de Venezuela, y el problema de Cuba, y es un problema común caribeño, es que las creencias nuestras dominan a nuestras ideas. Y el problema es que nosotros podemos tener tantos años de educarnos con ciertas ideas, pero las creencias no. Y nosotros leas ese ensayo, y yo creo que es importante conceptualizar y entender lo que significa la idea del ensayista, porque es, para mí, sin entender ese aspecto cultural, es imposible entender el dilema de Puerto Rico y la tragedia de Puerto Rico de 118 años. Y no es de 118 años, es de 600 años, porque nuestro vida es mucho más allá. Entonces, por factor de tiempo, no puedo elaborar más en esto, pero vamos, déjame terminar con la franca idea de la situación de la actualidad. Lo que está ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos es una gran injusticia, y verídicamente que es una cosa vergonzosa para mí como americano, como norteamericano y como puertorriqueño, que Puerto Rico haya caído en una situación tan desmejorada, que se nos aplique una cosa que verídicamente es un tutelaje colonial, y no hay otra palabra. Y yo en el 1968 fui a las Naciones Unidas con un grupo de estadistas, yo fui el primero, y esa noche en el hotel tío Luis Ferrer, mi tío, me llamó y me dijo: muchacho, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú vas a hacer esa barbaridad? ¿Cómo un estadista va a ir a las Naciones Unidas a decir que Puerto Rico es una colonia? Pero hoy en día todo el mundo dice, no solamente el tío Luis, que para descansar lo dijo antes de morir, sino y no es solamente que el gobernador Hernández Colón también lo dice, sino Carlos Romero Barceló también lo dice. Y tilda a Puerto Rico de una colonia, porque eso es lo que es Puerto Rico. Entonces la solución para nosotros es compleja, pero desafortunadamente tenemos que pasar por esta etapa muy difícil. Yo no creo que va a ser tan horrible como todo el mundo la piensa. Obviamente, if it weren't for the honor of being tarred and feathered, I'd rather skip it, como dice el refrán viejo aquí sureño. Pero desafortunadamente, we have to go through this, porque Puerto Rico es en gran parte responsable por el desastre que nos ha ocurrido, por una razón muy sencilla, que ambos partidos no querían aceptar nunca la realidad de Puerto Rico. Entonces, queríamos the best of two worlds, ¿no? The best of two worlds, somos americanos, pero somos boricuas. Entonces, el nivel de vida, como Puerto Rico, casi el 50% del pueblo vive en pobreza. Para mejorar eso, pues,
vamos, añadiendo, Puerto Rico llegó a tener 360 mil empleados en el gobierno de Puerto Rico. 360 mil empleados, cuando en Puerto Rico había 1.200.000 personas trabajando. ¡Ave María! ¡Qué barbaridad! Y ahora que estamos por 900.000 personas y se han ido de Puerto Rico 400.000 personas y la población está por debajo de 3.400.000 y todas las semanas se están yendo cientos de familias. Y eso es un negative spiral en términos económicos. Y el negative spiral siempre es una cosa que termina mal. Y en Puerto Rico va en un muy mal camino. Esto que está pasando en el Congreso es absolutamente necesario. Y olvídate de los bonistas y de la gente que lo están forzando a esto. La realidad de la situación es que no hay otro remedio, porque es la única forma que Puerto Rico puede recuperarse, desafortunadamente. Así que yo estoy seguro que esto va a ser de discusión larga esta noche, y que lo dejo con eso, y muchas gracias a Natalia por tu paciencia. A mí que te puedan darse 10 minutos. No. Con mucho respeto, pero tenemos el tiempo para el conversatorio también. No, es un honor tenerlo a él definitivamente para la historia de los puertorriqueños aquí en el sur de la Florida y cómo él ha visto la transformación de esa comunidad en el sur de la Florida también. Ahora les quiero presentar con mucho honor a Edwin Meléndez. Edwin es un profesor, es a professor of Urban Affairs and Planning at Hunter College and the director of the Center for Puerto Rican Studies. He has conducted considerable research in the areas of Puerto Rican and Latino studies, economic development, labor markets, and poverty. In addition to numerous scientific papers and other publications, he is the author or editor of 12 books, including Puerto Ricans at the Dawn of the New Millennium and Latinos in a Changing Society. In addition, he has served as an invited editor for Pathways to Economic Opportunity and other special issues on Radical America, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, Latino Studies Journal, and the New England Journal of Public Policy. Por favor, help me welcome Dr. Edwin Meléndez. Gracias a todos, al doctor Maldonado, a Natasha, a Michael por organizar esto, a mis dos colegas que están presentando esta noche, a todos ustedes por estar aquí esta noche. Es un gran placer, es un gran placer para mí estar con ustedes. Insistieron que presentara una gráfica, así que voy a hacer la presentación. Pero la realidad es que estamos en un momento realmente histórico. Lo que está sucediendo en Puerto Rico y lo que está sucediendo en los puertorriqueños en Estados Unidos no tiene ningún paralelo histórico que yo entienda en la trayectoria histórica de nuestro país, comunidad, de los 8.6 millones de puertorriqueños que son. ¿Quién es? Can you order it by day 25? Sure. Go over there. So, yeah, that one. Okay. I'm going by interruption. Okay, so now I think we're ready. Okay, here we go. So, el Centro de Estudios Puertorriqueños, como ustedes saben, es una institución dedicada a la investigación de la realidad de los puertorriqueños de Estados Unidos. Tiene una biblioteca y unos archivos. Tanto Madrid como Melissa son parte de nuestros archivos. Además de ellos, hay otras 500 personas y organizaciones que son parte de nuestros archivos. Es un depositorio único en los Estados Unidos. Y además de eso, tenemos una tercera función, que es un poco la que voy a explicar esta noche, que es la de ser
una plataforma para discusión de los problemas que afectan la comunidad puertorriqueña, principalmente los Estados Unidos, pero recientemente ahora con la realidad de Puerto Rico. Así que quiero hoy hablar un poco, tanto Marisa habló de Puerto Rico, estoy seguro que Marisa va a tocar otros temas que van más contemporáneos. Yo quiero hacer un poco de marco conceptual de por qué estamos donde estamos y quiero enfocar en el impacto de la crisis de Puerto Rico en los puertorriqueños en Estados Unidos, que es un tema que nos motiva y que explica lo que vamos a describir esta noche quizás como el awakening of the diaspora, o sea, el despertar del movimiento de solidaridad de los puertorriqueños en Estados Unidos con los puertorriqueños en Estados Unidos, que a la misma vez nos ayuda a organizar, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y estamos haciendo unos puentes de vínculos con la comunidad puertorriqueña en Puerto Rico que no creo que se hayan dado anteriormente, son únicos. Y tenemos nuestras contradicciones y tenemos nuestras diferencias, pero yo quiero enfocar en el marco general de lo que está sucediendo. Así que voy a este libro lo he presentado aquí en Miami antes y en Orlando, así que no voy a la data que estoy sacando está en ese libro que estamos haciendo un update ahora. Así que voy a hablar un poco de la trayectoria del impacto de la crisis, ¿verdad? Yo creo que lo más significativo del momento es que la población puertorriqueña se ha transformado en una década. Y vamos a ver la data de cómo ha sido eso. Puertorriqueños estamos creciendo en todos los Estados Unidos. Estamos en una tasa de crecimiento mayor que la de otros grupos latinos. Y eso se debe en parte a la migración de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, pero en parte a que el hecho de que las familias que están saliendo de Puerto Rico son mayormente jóvenes. Y entonces toda la reproducción demográfica de los puertorriqueños se está dando en los Estados Unidos. Y entonces la población de Puerto Rico continúa mermando año tras año. Esa es la espiral que hablaba Mauricio. ¿Okay? Esto es una gráfica que demuestra los patrones de migración. Y aquí yo lo que quiero señalar es que la migración, estos son tres indicadores distintos de cómo viene una migración, pero cualquiera de ellos que usted use indican que en número, en proporción no, pero en número, ya hay más, una migración mayor que la migración de los 50. Eso es una transformación tremenda. Y en el último año esa línea roja, que es el balance neto de pasajeros, que es un indicador, como llaman, un lead indicator en inglés, que nos dice que esa migración está aumentando, está acelerándose. La del 2015, que indica que 83.000 personas salieron de la isla el año pasado. Eso es dramático, porque en ningún otro momento de la historia esos niveles se mantuvieron y está acelerándose. La razón principal por la que los puertorriqueños salen no es ningún misterio. Ellos vienen a trabajar. Así que hay un mito que comparten muchos puertorriqueños, no entiendo por qué, de que los puertorriqueños no quieren trabajar porque son vagos, ¿verdad? Y la realidad, la mejor prueba de que los puertorriqueños no son vagos, y el próximo que le diga a usted tiene que decirle, mira, estás equivocado. Es que la mayoría de los que vienen, esos cientos de miles de personas que han salido, salen a trabajar en busca de trabajo y mantener la familia. Ahora, esta gráfica a mí no puedo pasar de presentarla. Para allá, para el 2005-2006, cuando empezó la crisis, eso no toda la parte de por qué estamos en la crisis la estoy evitando, ¿verdad? Cuando empezó la crisis había igual número de puertorriqueños en Estados Unidos y en Puerto Rico, con 3.8 millones. Adelántese al 2014, que es la data más confiable que tenemos de la American Community Survey, y hay 5.4 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y 3.4 millones en Puerto Rico. Es un censo de 1.8 millones. ¿Okay? Claro, en Puerto Rico hay 3.5 millones de residentes, porque hay otros 125.000 de extranjeros. Pero piense cómo eso cambia nuestro entendimiento de qué es el puertorriqueño. Nos define el territorio, nos define la geografía, nos define el lenguaje. ¿Qué nos define a nosotros como puertorriqueños? Si ahora la mayoría de los puertorriqueños, el lenguaje principal es el inglés, los hijos nuestros hablan primariamente el inglés. Y cuando van a Puerto Rico con su acento, se mofan del acento que ellos tienen. ¿Qué es el puertorriqueño? Bueno,
Parte de lo que ha sucedido en las últimas décadas es que ha habido unos flujos, claro, de la isla hacia todas las partes de Estados Unidos que estaba tratando de explicar, pero los patrones de asentamiento de esta población han cambiado totalmente. En vez de ser el noreste, donde estaban concentrados los puertorriqueños, en el área de alrededor de Nueva York, Pensilvania, New Jersey y Connecticut principalmente, pero llegan hasta Massachusetts, ¿verdad? Y un poquito más abajo hasta Delaware y Maryland. Pero ese patrón migratorio que dominó la primera ola migratoria ha cambiado. Ahora es Florida, donde hay un millón. Yo creo que ya sobrepasaron Nueva York como estado. Aquí no tenemos la prueba, pero ya sobrepasaron. Porque esos 83.000 que salen desproporcionadamente vienen a Florida, no van a Nueva York. O sea que cuando llega la data del 2015, ahora en septiembre, que la publican, ya el estado con mayoría de puertorriqueños no es Florida, no es Nueva York. No tengo la prueba, pero la vamos a tener muy pronto. Es decir, que esta crisis económica ha tenido un impacto tremendo en la configuración de la comunidad puertorriqueña, porque eso son experiencias. Cuando la gente viene a Florida, es una experiencia distinta crecer en Puerto Rico o crecer en Central Florida. Ahora somos híbridos, tenemos que hablar inglés, tenemos que hablar español, convivimos con otras poblaciones. Es decir, la experiencia de nuestra población, de nuestras generaciones, los jóvenes, ha cambiado totalmente la configuración y el entendimiento. Y esas flechas son muy indicativas de otro fenómeno, que no es solamente que vienen y que salen de Puerto Rico, es que van y vienen y van y vienen. Y no solamente van a Nueva York, sino que en Nueva York entonces van a Houston, entonces Houston vuelve a Florida, Florida van para acá. Eso ha creado, ¿verdad?, unos flujos, unos balances netos de migración en todos los estados, pero fíjense quién es el segundo estado de mayor crecimiento neto: Pensilvania. No es Nueva York como antes, es Florida primero por mucho, y después Pensilvania, y después Nueva York, y el Nuevo Sur, cuando usted agrega todo eso que está por debajo de Virginia hasta acá, hasta Florida, a Carolina y Georgia y todo eso, pues ese sector está creciendo rápidamente. Houston sigue creciendo enormemente. Y se ha desparramado la población puertorriqueña. Eso tiene dos fuentes: no solamente los puertorriqueños que vienen de Puerto Rico, sino además el flujo interno de movilidad interna, al cual voy a llegar en un minutito. Pero si usted ve el crecimiento poblacional, ha sido continuo en todos los estados. No es que estamos yendo aquí, estamos allá. En todos los estados, el footprint, como llaman, la base de nuestra población ha crecido. Son oportunidades para las universidades que se expanden. Ya tenemos a Ana Gemende, ya a Luis, ya estamos expandiéndonos porque está creciendo con el mercado. Es decir, ahora, esto es otro fenómeno que ustedes deben entender, ¿okay? Que es la movilidad interna de los puertorriqueños. Esa línea de arriba indica que los puertorriqueños en Estados Unidos son más nomádicos, que se mudan de estado. Eso es una tasa por año, que 4% de toda la población puertorriqueña se muda de estado cada año, ¿okay? O sea, que déjenme enseñarles cómo se representa esa fecha. Más que todo, que los dominicanos, los blancos, los negros, que el promedio. Los puertorriqueños son nomádicos. Y si usted quiere entender por qué, vuelva a la razón por la que sale de Puerto Rico, por empezar. Es en busca de oportunidades económicas. Nuestros hijos, porque aquí veo que la población promedio, pues tenemos bastante hijos ya de colegio, ¿verdad? Creo yo. Así que, pero mire, ahora los flujos, ese flujo nomádico se da de todos lados, a todos lados, todas las regiones. Esas son flechas de regiones. Y ahí se dan hacia los nuevos entradores, que son Florida, Houston, los que están creciendo más mayormente, pero también a los viejos. O sea, la palabra técnica para describir ese fenómeno es que es un revolú. Sí, es la única que yo encuentro que describe esos patrones migratorios que son nuevos en búsqueda de oportunidades económicas. Eso tiene un montón de implicaciones para nosotros. La primera es que lo único que explica esos migratorios de la isla para acá, de allí para acá, de allá para acá, es que la comunidad nuestra es una comunidad resiliente. Resiliencia en inglés. Es decir, que si usted lo entiende como un mecanismo de sobrevivencia ante las circunstancias que afectan a los puertorriqueños, tanto aquí como allá,
porque el libro que yo enseñé enfocó el impacto de la crisis económica de aquí, de Estados Unidos, de la comunidad puertorriqueña. Bien sabe Puerto Rico empezó antes que la crisis de acá. Pero la crisis de acá no fue fácil para los puertorriqueños. Y esos patrones migratorios son indicativos de cómo los puertorriqueños reaccionaron, que se entrenaban más que todos los demás grupos étnicos, que buscaban trabajo, que estaban dispuestos a cambiar ocupaciones, que estaban dispuestos a entrenarse. Todos esos indicadores la publicamos, eso fue un sondeo que hizo el Centro de Estudios Puertorriqueños. Y todos esos indicadores que tenemos más altos que otros grupos étnicos, van a esta noción del attachment que tenemos a la fuerza de trabajo, de nuestro vínculo a la fuerza de trabajo. Y por eso, el que les diga a ustedes que los puertorriqueños son vagos, no solamente no sabe lo que está hablando, sino que es ofensivo a todos nosotros que estamos haciendo lo imposible por sobrevivir, por ser resilientes en el contexto de unas condiciones económicas adversas para nuestra comunidad por un número de razones, que van desde las ocupaciones que tenemos, hasta la situación racial, hasta el lenguaje que hablamos. Son un conjunto de factores. Ahora, esto ciertamente presenta un reto a las comunidades nuestras. En Orlando los cuentos son que hay muchas familias viviendo en hoteles que pagan todos los días, porque no los dejan quedarse, y que pagan 30, 40 dólares todos los días para quedarse en el cuarto. Hay gente que está durmiendo en los carros. Es decir, hay otros que están contribuyendo, que llegan y la familia los ayuda. Pero es una distribución. Y hay gente que está pagando las consecuencias de venir y se regresan a Puerto Rico, no consiguen trabajo. Eso tiene las consecuencias para nosotros. Hay organizaciones como la Asociación Puertorriqueña en Marcha en Filadelfia, que la Junta votó que todos los puertorriqueños que entren por las puertas de su facilidad, es una organización de 300 empleados en Filadelfia, la Junta decidió que van a proveer ayuda para que consigan empleo y vivienda a todos los puertorriqueños que entren por esas puertas. ¿Okay? Y asimismo hay una reacción. ¿Quiénes son los más activos en Centro Florida? Ustedes sepan, las iglesias pentecostales, las distintas denominaciones, que como no hay una infraestructura de comunidad como la hay en Nueva York, en Filadelfia o en Connecticut, pues la lucha de los puertorriqueños de tantos años, cuando llegan, los que los reciben son las iglesias. Entonces ellos están sustituyendo esa realidad cambiante, es la que tenemos que entender, porque eso nos permite organizar la comunidad. Y déjenme llegar hasta ahí. O sea que todo lo que son retos para los puertorriqueños también son oportunidades. Y eso para mí es bien importante. Me pasé. Bueno, son oportunidades. Pues en el caso de político, pues una oportunidad, porque los puertorriqueños de Puerto Rico, como Mauricio señala, no tienen voto para el presidente, no eligen congresistas. ¿Quiénes tienen voto y quiénes eligen congresistas? Los puertorriqueños de Estados Unidos. ¿Y en qué estado estamos creciendo? A ver si ustedes encuentran que tienen en común. Florida, Pensilvania, Ohio. Ahí estamos creciendo. Este es el momento de inscribir a esos puertorriqueños que no saben que aquí se vota todos los años para de Don Cashier a congresista a presidente. Aquí se vota para todos los años. Y los puertorriqueños no entienden eso porque allá se vota una vez cada 4 años para todos. Y son maquinarias, son partidos. Entonces hay que educar a esta comunidad. Y la realidad, la triste realidad, es que acá en Estados Unidos solamente el 52% de los puertorriqueños votan en elecciones presidenciales. Esta noche, Melissa Lopá le va a dar a ustedes un discurso para que salga. Hay que subir eso a 80%. ¿Estamos de acuerdo o no de acuerdo a subir para Puerto Rico? Eso hay que subir al 80%, porque ahí está el poder político de nuestra comunidad. Así que el cambio demográfico y la triste realidad de Puerto Rico y los retos que tenemos acá también nos ofrecen oportunidades. Y esta es una oportunidad de cambiar ese número de 52%, que es el más bajo de todos los latinos en los Estados Unidos, dicho sea de paso. ¿Okay? Esta es otra oportunidad. Los puertorriqueños en Estados Unidos, este es el total de ingreso per cápita multiplicado, eso es lo que llaman purchasing power. El ingreso, ¿verdad?, que usted tiene que sacarle a nivel nacional unos cuantos renglones. Pero cuando usted lo mira en total, en Puerto Rico es 37.3 billones. Y en Estados Unidos, nuestra comunidad es 97.2 billones. Ahora díganme ustedes, ¿dónde está la riqueza de los puertorriqueños hoy día?
Y díganme ustedes si nosotros colectivamente tenemos la oportunidad de afectar las condiciones en Puerto Rico. En Puerto Rico el 20% de la vivienda está vacante hoy día. En Nueva York cuando es 1% es increíble. En esta ciudadanía debe ser 2-3%. En Puerto Rico es 20%. Y así mismo se expande a los sectores comerciales. Es decir, que hay una oportunidad de nosotros organizarnos para ayudar con el BOP, con el poder económico y EPS y con otras cosas. Es después que se me pasó. Bueno, anyway. Ok, so, todo esto nos lleva al momento de vivir. Y esto es National Curriculum Agenda. Yo lo voy a describir aquí como academia. Lo que está sucediendo es que el año pasado se veía claro que Puerto Rico estaba en una situación que necesitaba que la diáspora participara en la ecuación, ¿no? No sé en qué forma, pero se despertó. Y como Natasha señaló, hubo una asamblea en octubre bajo el liderazgo de Melissa y de los tres congresistas nuestros. Se creó un caucus de elected officials. De ahí se hizo una marcha por la salud de Puerto Rico. Se siguieron haciendo otras actividades y el 2 de diciembre una actividad importantísima bajo el liderazgo de la Hispanic Federation, donde se visitaron más de 40 congresistas y participaron más de 1,000 personas en el cabildero. Eso fue un momento que despertó y hizo, eso fue una victoria, lograr que Paul Ryan, que el Speaker Ryan, prometiera que iba a tratar lo de Puerto Rico. Lo que hizo después otra cosa, pero se ganó la batalla. Y ese diáspora awakening continuó. Natasha describió, continuamos organizando. Y el caucus continuó organizándose. Esto todo continúa el 24 de julio. Pero antes de llegar ahí, ay, se me fue. Esto es un desastre. Sobre el 23 de 22-23 de abril, el Centro Estudio Puertorriqueño organizó una actividad. Todo que los principales ponencias están grabadas. Por eso pongo esa de eso. Pueden ir al website y ahí van a ver todo lo que sucedió. Hubo un clip al principio de 7 minutos que presentaba para que ustedes se aclimataran a la idea, pero fueron 2 días de conferencia con muchísimos paneles. Melissa fue participante en esos paneles también. Es decir, que el análisis de lo que está sucediendo y las alternativas en varios campos se incluye ahí, por eso lo incluye. Pero en esa actividad se dieron más de 80 organizaciones, en total más de 600 participantes. Se hicieron sesiones de estrategia y la gente habló de qué vamos a hacer. Y ese qué vamos a hacer es que debemos continuar organizando. Hace unas semanas atrás, antes de la tragedia de aquí Orlando, hubo un summit de la comunidad LGBT, que el centro y el Puerto Rico Parade ofició, Melissa fue uno de los panelistas también. Y eso es continuidad de ese activismo que el centro puede proveer una plataforma para la conversación. De la misma forma que vemos distintas tendencias aquí hoy presentadas, el centro lo que quiere hacer es proveer una plataforma de conversación, y ese es un objetivo nuestro. Pero fue tremendo éxito, y sobre eso, toda esta movilización, ahora tenemos una actividad en la Convención Demócrata, y más importante, y la Demócrata Republicana. Hay una actividad incluyendo la primera convención constituyente de esta organización de National Curriculum Agenda, que ya hay como 8 o 10 estados que tienen representantes y van a enviar. Esperamos 250 a 300 personas. El caucus está endosando la actividad. Hay unas organizaciones que están oficiando. Y yo espero que ustedes participen. Además de eso, el centro, aquí tengo dos cabezas, ¿verdad? Pero el centro está tratando de organizar lo mismo que hicimos en Nueva York, de la conferencia Puerto Rico Puerto Ricans, hacerla en Florida. Y hay un grupo de trabajo de 2 o 3 personas que están tratando de hacerlo, quizás antes de la primaria, por ahí por mediados de agosto. Todos ustedes están invitados a conspirar con nosotros, si lo podemos hacer. Pero eso yo creo que es importante, que el centro esté ahí a la vanguardia, tratando de proveer los foros de discusión. Y eso, miren, si el centro organiza, tiene que ser no partidario.
Y si nosotros organizamos, tiene que ser que todos los grupos estén representados. Okay. No puede ser que haya uno al otro porque me votan a mí. Eso es importante. Así que en agosto, si lo podemos hacer o no, la pregunta es que creen ustedes. Lo debemos traer acá, debemos tratar de venir. Sería Tampa, el sur de Florida, Miami y los condados adyacentes, Orlando, Jacksonville. Tenemos que traer gente que represente el estado de Florida y que tengamos esas mismas conversatorios que tuvimos allá. Así que en conclusión, y perdónenme si me extendí un poco más, hay muchos retos, pero esos retos también traen oportunidad. Esta migración del milenio, como le llamamos, tiene una característica que no tenía las migraciones anteriores, que es que nos comunicamos a través de las redes sociales. O sea, que tenemos un potencial de hacer el Black Lives Matter, de hacer los Dreamers. Los Dreamers tienen más de 50 campus organizados y cuando salen a la calle, salen a través de redes sociales. Y cuando hay un asesinato de un negro, salen a Ferguson, los Black Lives Matter, y hacen una demostración. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros a ese nivel de comunicación y de movilización? Así que tenemos que estar pensando ahora en 8.6 millones. Yo diría que ya estamos como por 9, porque eso sí, seguimos creciendo, por no decir pariendo. Así que quiero parar aquí. Yo creo que nosotros somos clave, sin tomar ninguna posición ahora mismo. Lo que pase en Puerto Rico, nosotros vamos a ser clave. Pero no lo vean solamente porque queremos ayudar a Puerto Rico. Véanlo como una oportunidad de ayudarnos nosotros mismos a organizar nuestras comunidades en los Estados Unidos y de hacer esos puentes con nuestros hermanos y hermanas que quedan en Puerto Rico. Ya, gracias. Natasha, may I just say one thing? Sí, very short. Voy en español. Quiero felicitarlo a ustedes y al doctor Menéndez y a los presentadores. Y también, como dijo Feder, nosotros somos el segundo grupo más grande. Los puertorriqueños somos los segundos en términos de estadísticos en Estados Unidos y hemos sido invisibles. Y yo creo, como te mencioné anteriormente, que ya es tiempo de que nos organicemos y que nos unamos y que demos un frente unido. Pues muchas gracias. Y darle oportunidad de preguntas y del público cuando acabemos con la presentación de Melissa y el conversatorio. Ok, last but not least, at all, is Melissa Marviverito. Melissa Marviverito, es un honor tenerla entre nosotros. Ella es la speaker of the New York City Council. She's the first Puerto Rican and Latina to hold a citywide elected position. She represents the 8th district, which includes El Barrio, East Harlem, and the South Bronx. Speaker Marty Benito was born and raised, yes, and raised in San Juan, Puerto Rico. She worked for over a decade in local activism, nonprofit organizations, and labor before being elected to the City Council in 2005. As the first Puerto Rican woman and Latina to represent her district in the council also. In 2009, she was elected to her second term in the City Council, during which she served as chair of the Committee of Parks and Recreation, the founding co-chair of the Progressive Caucus, and as a member of the Black, Latino, and Asian Caucus. Eso lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Caucus es una de las palabras que yo never learned to say in English. Yeah, I'm doing fine. In 2011, she was one of four council members to pioneer the first ever participatory budgeting process in New York City. She's a graduate of Columbia University College at Columbia University and Baruch College, City University of New York, where she studied public administration through the National Urban Fellows Program. Please help me welcome Melissa Marguerite. Buenas noches. Voy a hablarles en breve, pero voy a hablar en inglés. Quiero dar gracias a Natasha
Daniel Marcos y aquí a la universidad por auspiciar este evento. Es importante tener estas conversaciones. Y ya me reuní aquí brevemente con un colega de la Escuela Secundaria de Puerto Rico, con Frankie Cereso, que está aquí. Y un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de la experiencia de nosotros, los puertorriqueños en Nueva York, que ya llevamos muchas décadas como comunidad con bastante influencia, ¿no? Debido a la representación que hemos logrado, la influencia de la comunidad puertorriqueña ha logrado conseguir a muchos funcionarios electos a nivel estatal, a nivel local, y en tener esa representación electoral, pues tenemos un nivel de influencia que nos ha ayudado como comunidad. Así que yo creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer aquí en Florida. Así que, I want to say that it really is a pleasure just to put things into context about the role that I play in New York City, right? New York City, we all know, is the wonderful, most wonderful city in the country. I will say that, I live there. I've been living there since 1987. But New York City is 8.5 million people. We, at the City Council, are the legislative body for the City of New York. There are 51 City Council members. I am one of 51. We each represent about 180,000 people. We make the laws for the City of New York. We also work with the mayor, and we adopt the budget for the City of New York, which in this year, we just adopted the budget last week, is $82 billion. So, you know, there is a lot of responsibility that comes with being a City Council member. But now as the Speaker, as the President of the New York City Council, obviously that has an additional level of responsibility. It is considered to be the position of second most important influence in the City of New York. So I'm very proud to have broken the barrier of being a Republican in New York. In the City Council, thankfully, we are reflective of the reality of the City of New York, which is about 65% people of color, New York City. The City Council, out of the 51 members, 27 are people of color, right? So 27 of us belong to the Black, Latino, Asian Caucus, and we represent the incredible diversity that exists in the city. So it's very reflective of the reality. And now, with myself presiding the council and with the mayor, that was recently elected, that is a progressive mayor. We're seeing leadership in the City of New York that is not only reflective of the diversity, but also that is very interested in being inclusive of everyone that is involved. So I have, you know, that responsibility to work alongside the mayor and representing the second poorest district in the City of New York, which is not something to be proud of, but is a reality. I would dare say that in the history of leadership in the City of New York, I'm probably one of the few elected leaders that actually represents such a district. And I think that that influence and that reality really helps shape my perspective on the public policy that I want to set forth. So having said all that in context, the Puerto Rican community in New York City, as we all know, is one of the largest, now obviously probably second largest to here to Florida. But in my mass migration of Puerto Ricans to New York happened in the 1950s. Since that time, at the City Council level, we have about 5 Puerto Ricans out of the 51, about 10%. I can't tell you, we have quite a few Puerto Ricans also in the state legislature, in both the Senate and in the Assembly. So over time, the community has been able to organize and use that influence to have people in office to move an agenda that is beneficial to our communities. And I think that that's definitely what I would love to see happen here. I believe as a Puerto Rican, I have a responsibility to really utilize the platform that I have available to push an agenda that is very much about highlighting the challenges that our community has, but also that our island has. So I'm very, very in tune and very tied in and very much Puerto Rico siempre está en mi corazón. So I utilize the platform that I have to really highlight the fiscal crisis that exists, to talk about Oscar López Rivera, that I want him to be released. And I take a lot of hits. In Puerto Rico, it's very safe to support Oscar, right? In New York City, it has proven to be a challenge, and I have utilized the position to be very vocal about his campaign, about his release, and I feel that responsibility as a Puerto Rican, as a Puerto Ricanian, to utilize that position to advance it. So now, utilizing the position to really talk about the challenges of the fiscal crisis, and to be very transparent and very open, I don't support the Fiscal Control Board.
I don't. And I know that is a trial, a conversation that is happening right now in Congress. You know, Congress supported it. The Senate will be speaking about it and debating it next week. So we've got to utilize the opportunity we have before us as a Puerto Rican community that is growing in the diaspora, that is growing here in Florida, we've seen it's growing in Pennsylvania, that continues to grow in New York. We still have people that are coming, right, with the Pequeños that are coming to New York State, to really utilize the opportunity that has to demonstrate to political campaigns that we are organized, and utilize that vote as a way of ensuring that our issues are going to be addressed. You know, that is critically important. So I've been able to utilize the position that I have to raise my voice. You know, I've been very active in the Democratic presidential campaign on behalf of Hillary Clinton in particular. I've utilized that opportunity to be a surrogate for her. I've been very visible. I've helped her. She came to my district. We campaigned together. All of that buys you points, right, to the point where then you can insert the issues of concern to your community and have them be heard by these campaigns. So if we're able to do that as a community collectively, then we can make sure that we are not forgotten, that our island is not forgotten. And I know that there is, you know, our issues, there are a lot of issues that we can be divided on. Status clearly is one of them, right? But we have to figure out that we have to come together first and foremost to demonstrate that we have influence, that we have the numbers, that we will be the deciding vote in Florida. This is a battleground state. It's probably one of the most contentious battleground states. So we have a moment in time, and I'm not probably becoming to Florida quite a bit between now and the general election to advocate and to be a surrogate for the Hillary campaign. So definitely utilizing the moment that we have to figure out what are the organizations that exist that we can work with. Maybe you have to create new alliances, maybe you have to create new organizations, I'm not sure. That landscape I'll leave up to Natasha, to Marcos, and everybody else that is here. But really coming together and, as Edwin was saying, making sure we get people to register to vote. So we have that experience in New York, and again, the influence that we've been able to achieve through elected office is critical. But it's not the only way to achieve influence. You have to have a ground game. You have to show the influence and the ability that you have to get people to the polls, to get people to support certain issues, right? To give volunteers to a campaign, to door knock, to make phone calls. All of that buys you political capital, and that's something that we should not be afraid of exerting and of utilizing the opportunities that are before us. So I don't want to speak too long. I think the questions that you have will bring out a lot more of the direct and very detailed experiences that we can share. But for me, it's a real pleasure. Un gran placer estar aquí con ustedes esta noche y poder compartir. Yo sé que mañana tenemos otra charla, pero creo que es importante reconocer que las experiencias, hay cosas que nos unen y cosas que nos dividen. Tenemos que encontrar las cosas que nos unen para poder asegurar de que nuestra comunidad puertorriqueña se organice, que nuestra voz se escuche y podamos adelantar una agenda que nos incluya a todos. Y nosotros y nuestra isla en estos momentos nos necesita. Hay una voz bastante fuerte en la isla que está rechazando la Junta de Control Fiscal, pero esas voces no se están escuchando en el Congreso. Y eso es importante. En ese debate que se ha hecho, en esas conversaciones que se han dado, en formular un proyecto de ley, en verdad que esas voces de Puerto Rico directamente no se están escuchando. And I think that ultimately does demonstrate the colonial reality, which is very much highlighted by this process right now. So the last thing I'll say, and then we can definitely look to answer any questions. I think when we look at the crisis, I think the example that I think has been the most effective to think about is how we were able to get the Navy out of Vieques, Puerto Rico, right? Yeah. The way that we were able to be affected in that struggle, porque eso era algo que todo el mundo en Puerto Rico estaba unido, ¿no? En rechazar y querer que la Marina saliera de Vieques. Pero no fue hasta que se desarrolló esas coaliciones con la diáspora y más allá de la comunidad puertorriqueña que logramos
ese éxito, ¿no? De sacar a la Marina de Vieques. We had to look beyond, we had to develop the relationships, obviously, within the island, there was a support. We had to broaden the level of support to include the diaspora and have the voice of the diaspora, but also look beyond ourselves in the Puerto Rican community. We had to build alliance and solidarity, right, with the religious sector outside of the Puerto Rican community, with the veterans community outside of the Puerto Rican community. We had to build those alliances in order to succeed, and that is the other way that we're going to succeed in getting our issues out there, is that we have to build solidarity and alliances outside of our own community. And that is something that is clearly important. That's why I am a strong, and I'm considered a leader in New York City on the issue of immigration reform, because I've adopted that as an issue that I feel very strongly about. I've adopted and been a strong ally when it comes to LGBT causes and advancing the human rights of everyone. We have to build solidarity if we want to be able to get the support for the issue that we care about and that matter to our island and to our community. So we have to also look beyond ourselves as we look at being successful in advancing the issue that concern us. So I will leave it there. Again, very proud to represent my community and in whatever way I can. And I look forward to answering your questions. Muchas gracias. Ahorita, pero mi nombre es Marco Vilar y desde el comienzo de la agenda nacional puertorriqueña he estado envuelto en este proceso, porque como ustedes ven esta noche, con esta conversación que hemos comenzado y que va a continuar ahora con la participación de ustedes, me toca a mí ahora ayudar con Mario la discusión que vamos a tener todos esta noche, y todos que tengan sus preguntas o sus comentarios, tener esa oportunidad de hacerlo. Pero nosotros pensamos que es un momento crítico, esta crisis ha traído una oportunidad para que nosotros pongamos nuestras diferencias al lado y comencemos a hablar sobre lo que está pasando en Puerto Rico, como puertorriqueños que no vivimos en Puerto Rico, vivimos acá. Y esa conversación, ¿cómo nos lleva a nosotros también a hablar sobre los problemas o la situación que tenemos como puertorriqueños aquí, en Miami, en Broward, en Palm Beach, en todo Florida o donde sea que estamos viviendo? Porque esta conversación que estamos teniendo esta noche se está dando también en todas las comunidades, no necesariamente esta noche, pero en estos meses esta conversación se ha estado dando. Quiero reconocer al Puerto Rican Leadership Council, que lleva históricamente, aquí hay varios de sus líderes aquí esta noche, históricamente han tenido una presencia muy fuerte aquí en Miami, y nosotros queríamos y queremos que ellos sean una parte fundamental de esta conversación que está comenzando aquí, porque ellos conocen esta comunidad mucho mejor que yo, que acabo de llegar aquí hace unos meses, y Natasha no, Natasha es una veterana aquí de Miami, pero que la conversación se tiene que dar. Y aquí yo creo que el espíritu de esta conversación es compartir, obviamente teníamos puntos de vista diferentes aquí en los tres presentadores, pero la realidad es que como puertorriqueños estamos viviendo en una misma comunidad, estamos viviendo con nosotros, tenemos unas realidades que son únicas, pero como dijo Melissa también, no vivimos aislados, no estamos en Puerto Rico, tenemos otros vecinos que viven con nosotros, que son de Cuba, de Santo Domingo, de otros lugares en Latinoamérica, son afroamericanos, son haitianos, son nuestros vecinos, y ellos confrontan aquí en Miami muchas de las mismas situaciones que confrontamos nosotros. Y si nosotros queremos ser exitosos en lo que vayamos a hacer, tenemos que también tener esta conversación. Yo creo que primero es correcto tenerla entre nosotros, pero tener esta conversación también con ellos y escuchar cuáles son las conversaciones que traen ellos también a la mesa. Ese es, me parece a mí, el propósito, el espíritu de lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no hemos organizado ninguna organización aquí en Miami per se, ha sido un grupito de personas que nos hemos reunido y hemos pensado que esta es una conversación importante. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí, que están aquí hoy, esta noche. Quiero reconocer también a un joven, hijo de una amiga mía, Mildred, que está aquí con nosotros, uno de los pocos jovencitos en el salón, los demás son maduritos. Pero también tenemos que tener a nuestra juventud aquí.
tenemos que traer a nuestros jóvenes que participen de esta conversación también. Así que pongámonos eso también como una meta. Así que para manejar la conversación, Mario, por favor. ¿Quién quiere ser el primero a preguntar? Sin miedo. No, yo solo quiero hacer un comentario. Ok. Vamos, esto está abierto para nosotros una conversación. Obviamente tenemos muchas personas con perspectivas diferentes, puntos de vista diferentes. Como somos puertorriqueños, esto no es una cosa partidaria, es decir, demócratas o republicanos, porque al fin, cuando baja el sol, si somos puertorriqueños, lo más que nos importa es el bienestar de ese 100 por 35 en el Caribe. Y eso es lo que nos une. Así que, sea el punto de vista que sea, que se quiera expresar, está bienvenido. No es que solamente de un punto de vista o de otro, sino esto es una conversación abierta para que podamos llegar a un fin que poder ayudar a Puerto Rico desde aquí. ¿Quién quiere comenzar? ¿Sí? Buenas noches a todos, mi nombre es Lidia Cabrera, yo soy presidenta de la Conferencia Nacional de Mujeres Puertorriqueñas, National Conference of Puerto Rican Women. Lo que quiero decir es que Puerto Rico sí está bastante organizado en cuanto a esto. Yo como presidenta me hice solidaria con ellos, les ofrecí mi apoyo y solidaridad desde aquí de Miami. Ellos tienen un grupo que se llama Concertación Ciudadana en contra de la Junta, que lo preside la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, y también. Ahora misma, por casualidad. Perfecto, qué bien. Pues ellos sí están muy organizados y están. El problema no es que no tengamos información, el problema entendemos es que el Congreso de Estados Unidos no nos está dando suficiente información. Entonces, la información que sale así por cuentagotas, pues nos confunde y nos divide incluso. Pero como yo coincido con Dr. Meléndez en que es una buena oportunidad para que nos unamos, aunque muchos tenemos opiniones muy distintas, pues yo tengo entendido que lo último que escuché de esta junta es que efectivamente no van a poder hacerlo de los 4.25 a la hora para los jóvenes de 25 o menos, porque tengo entendido que legalmente no lo pueden hacer. De eso ya por lo menos me enteré. No sé cuán cierto sea, pero tengo entendido que eso no va a pasar. Por otra parte, también están hablando de que la Junta realmente no va a tener un poder absoluto sobre el gobierno de Puerto Rico, algo que nos parece que es bastante antidemocrático, ¿no? Sino que se van a mantener en puntos fiscales, en las porciones fiscales que afecten los presupuestos, es que esta Junta va a tener injerencia. Pero aún así, todavía al pueblo de Puerto Rico no le interesa esta Junta, pues porque, como estamos diciendo, no hay suficiente información, están muy renuentes a las enmiendas, aunque aparentemente ahora se están abriendo un poquito. Es algo que con nosotros, con la fuerza que tenemos, debemos de continuar peleando para que lo hagan como la queremos. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Ah, acá. Sí. Bueno. My name is Joe Noriega. I'm a former New Yorker, or still a New Yorker, from Aguadilla, Puerto Rico. I worked with Mario Cuomo, the governor of New York, for 12 years. Yes. And I'm familiar with every single election district in New York. My concern is this. The United States Congress, as I see it, I don't see any other changes coming, will be creating some kind of a forum, a board of directors, if you will, to look over the affairs of Puerto Rico. I'd like to hear from the speakers if we're in a position where we can try to get one of those members to be real, natural born Puerto Rican with the intellects of several people's name I won't mention here, but I would definitely like to see that as part of that board if that's the way it's going to be. I'll just say what I understand and then jump in. According to what we've heard, again, right now Congress has adopted this, right? The Senate is going to debate this next week. It has not been debated in the Senate. So there's opportunities for some changes, but the way it's structured, it's 7 members. There's nothing in that states that it has to be, right, Puerto Ricans, either born on the island or just Puerto Ricans in general.
But it has to be recommendations by the president, has to give recommendations, and the different leaders, right, the Senate leaders, Democrat, Republican, and the House as well, would give recommendations. There is word that the president and those in the Democratic leadership have indicated that they will appoint, or their interest is to appoint, Puerto Ricans. But again, it's not anything that is validated in the way the legislation is written. Again, that's not to say that, you know, even if Puerto Ricans were named, that I would support it or others, right? There is the mass mobilization on Saturday that was alluded to over here. There's a mass mobilization in Puerto Rico that is being convened against the control board. In essence, the people that oppose it believe it's an anti-democratic measure. This control board basically can override the will of the elected people, of the elected representatives on the island. So there is a serious concern about the anti-democratic aspect of the board in general. Everything else is up for conversation, I guess, but that, in essence, is really the crux of a lot of the opposition. What I would say is, I agree with both Maurice and Melissa. There is no ambivalence, there's no question. This is a colonial junta. Okay, at the end of the day, whether the governor initiates the budget and the legislation approve it or not, this board can overturn those decisions made by elected officials. Otherwise, it wouldn't be a control board. It is a control board, and it follows patterns of prior examples like, you know, New York or D.C. Those control boards never had the level of authority never that's being granted to this control board. Let's be clear. I said it followed the pattern, okay. In D.C., the executive could approve budgets and all that, but leave that aside. Because the problem for us and the national Puerto Rican agenda was, should we take a position? Here's the dilemma. Melissa and Luis Gutierrez are against it, openly. They're going to, you know, they're campaigning on that. Jose Serrano and Nidia Velasquez voted for it. So here we are trying to build an umbrella on the points that unite us. And here's a point that we're not united on. Maurice defends statehood. I suspect that it supports independence. Now, here we are. How do we reconcile this dilemma? Think about this, okay? Now, here's my solution to the dilemma, okay? Whether the junta is approved or not, Puerto Rico is in a deep economic crisis. Austerity is inevitable. The already cost is good, they're already cutting budget and whatever. So we are united, no matter where we come from, in that Puerto Rico is to rebound its economy. And that has a lot of components. Okay. We agree that there is an incoming health crisis that will have tremendous consequences for the economy. About two-thirds of the people that receive insurance in Puerto Rico through the expansion of Medicaid will be affected because the program expires. Okay, this is, again, this is a tremendous impact on the economy. So right there we have another point of unity. Now let's assume, for the sake of argument, that PROMESA is instituted, whether with amendments or without amendments. Hey, now we have a lot of unity. Why? Because they passed part of what Serrano and Nidia got, was an amendment for an audit of debt. Now we're in agreement that we need accountability for todos los pillos, los bandidos que crearon este problema. Okay? If we are for PROMESA or not, we have agreement. Okay? We have agreement that the processes to give Congress in Puerto Rico need to be transparent. And the Junta institutes that. So el pillaje que tienen los partidos políticos a mantener la estructura de patronaje en Puerto Rico is going to end because everything is going to be over the board. And that's why some people in Puerto Rico support it, because they are tired of the pillage that these political parties have had historically. Okay? So here's another point of agreement. We want accountability. We want transparency. Okay? We want health reform. And health reform, by the way, depends on congressional action. We're not going to get parity unless we go back to Congress. So here we have another round of efforts that unite Puerto Rico and Puerto Ricans in the diaspora. So I'm trying to look past the division. Now, take independence or statehood. Do you think that anyone can come to Congress with a proposal for statehood with the shameful economy that we have, where instead of 18 trillion of transfer that they have to give us today,
to support that economy, they will double that to 36 billion a year to support quality in that stable would imply. No. So it's in Mauricio's interest as a pro-state defender, and it's in, if we want to be independent, we need a base that is independent of the United States. So we need to reconstruct an economy that is inserted in global markets that is self-sustaining. So now I have the pro-independence friends who want to build an economy for Marcos didn't invent it, I know that. So anyway, so now we have, we go back. Now I have my friends on both sides of the aisle agreeing that we need to rebuild that economy one way or the other. And the insertion in global markets is critical. The biopharmaceutical industry, I can go on through the list. But my point is that we need to look past our divisions, because this is beginning in Puerto Rico and it's beginning in the diaspora. So the 24th, we're going to go to a convention of to decide how do we move forward. At that point, I think this is going to be decided or about to be decided or what have you. But the point is, if we keep looking at what divides us, okay, for example, can we agree on the status issue? Yes, the diaspora has a role to play in bringing some kind of binding process. It's que se acaben los plebiscitos. You know how many plebiscitos we have? ¿Cuántas veces llegó el momento de poner fin a este tirijada? Por favor. So we can agree to go to Congress and say, give me a process that is binding to you and to us. They're not going to be giving us statehood as a binding process. They haven't done that for any territory, and they will not start with us. They're going to do that. But we can agree on defining the formulas. We can agree if this happens, this other thing will happen. And so we have unity again with the diaspora's role in solving the status problem and the territorial shameful situation that we are today. Everybody recognizes that we need to solve this. Yes. So here I am trying to find common ground among all of us who have all these parts of opinion. And I can start with my own, by the way, which are even worse. Let me stop you. But my point is, we need to look past the division to see if we can keep this coalition movement, this unity, get past this impediment so that we can focus on Vieques, we can focus, hey, Oscar López, you know, we have 6 months to make this happen, okay? Contra, vamos a mirar lo que nos une, okay? Por favor. I think we have to put all this in context. In context means the real world. What's the realities of the situation? What's really going to happen? And how is it going to happen? I'm a Democrat. The House and the Senate is controlled by the Republicans. The Republicans have a strong agenda on these issues. Now, these vulture firms in New York have been buying 42 cents on the dollar, 40 cents on the dollar, Puerto Rico's debt, and they're now, and they have, because in the Constitution of Puerto Rico it says that certain debts have priority, so they're saying, pay me! No, not discount, I want 100% payment, and if not, I'm going to court. And all of these things are coming to a crisis point in the 1st of July because there's a payment coming up of $400 million. Now, I ask a very simple question, and of course, you were not around. I was around. You were around, but you weren't in your leadership position. 20 years ago, Puerto Rico had Chapter 9 provisions that covered Puerto Rico, just like Detroit. If we had kept most of the problems that we're facing now would not be. Where was the leadership? Where was the governor of Puerto Rico? Where were the congresswomen and the congressmen of Puerto Rico that when they did this, not a peep, not a word, nobody complained. They just cut Puerto Rico off, that's it. And now all of a sudden, 20 years later, we find out that we got screwed. Oh, where was the leadership in Puerto Rico and in New York at that time? Now, let me make a second point, and I don't mean this to
disrespectful. Yeah, take it as you will. If not one single Puerto Rican goes to vote in New York City and in New York State, Hillary is going to carry New York State. See? So, however, I can show you with numbers that the Puerto Rican vote, and for sure the Hispanic vote, the Latino vote in Florida, was responsible for Hillary really, for Barack Obama winning in 2008 and 2012. Now, I was part of that campaign. I want to tell you what I saw. Did they pay attention to the Puerto Rican community? Absolutely not. You know what they did? They extended all these experts who know, and they got Mi Familia Vota, and they gave money, and they went canvassing, and they know how to do this. And they got the Puerto Rican vote to come out and vote. Yes, 52%, that's true. It wasn't 80% like we vote in Puerto Rico, and it isn't like you vote in the Bronx sometimes. But how many times in the past, if you look at the voting patterns of the last 50 years, going back to before Valido, did the Puerto Rican community, I mean, I remember Conchegui Torres discussing this thing. Yeah, but that's in Puerto Rico, not. But the point is that the majority of the Puerto Rican community did not vote in New York for years and years, and that's why we had such weak leadership in the past. Now, what's happening in Florida is this. Kissimmee, Ocala, Luis, you know what happens when you go up to Orlando and this is the center of the Puerto Rican world in Florida. Hello? Really? Well, how many Puerto Ricans are elected in Orange County, in Seminole County, in Osceola County? You know? Now we have the chairman of the council in Osceola is Puerto Rican. But here's the point. You don't change it by complaining about it in a meeting, you change it by work. And that's a lot of work, and people have to go out and it takes another. In the 2010 election for the Senate, the turnout in Osceola County was 18%. That's in the county, okay? And that's the county that's majority Hispanic, Latino, majority Puerto Rican. 18% turnout. We're not going to go anywhere at 18% turnout. Here in Florida, we can make the difference. We, the Puerto Rican community, can make the difference, but it requires dedication, work, interesa. They're not going to do it for us. This is not going to be given to them. Of course, Puerto Ricans are lazy. But of course, that's why Puerto Ricans migrate and move, because they're looking for work. That's not a sign of being lazy. The problem is that we get alienated, y empieza el aire bendito, and then we stay home, and we talk about it, and talk. Llega el momento de cortar, no estamos presentes. So we have a long way to go. And when I saw the Obama campaign, I was very happy that they did it. I was very upset because we weren't part of it. No compartieron con los puertorriqueños, no participaron. Sí, el hijo de Hernández Colón venía. El presidente del Senado en aquel tiempo era presidente. I think it's going to be changed, and I think it's important that those of us that are a little bit older help with the younger people, because that's really where it has to be. That's really with the young people. We have a lot of questions back here, so I don't mind be hanging out back here. Did you have another question, sir? I just want to do a quick follow-up. You know, talking about identical people, I'm not one of those guys.
And what I would like to see from this group tonight is perhaps a letter of consensus where we can recommend to the President of the United States for that forum or that group, the board of directors is going to be working in Puerto Rico, that we include a speaker from New York City and a man of wisdom from Miami. And I think we know who they are. This is Justin. What was the question, sir? Luis, you remember when we started the Puerto Rican Summit in Orlando, in fact, you were one of our speakers. And we did a great job, we were able to bring in the, you know, Puerto Ricans from throughout the state, and Puerto Rico, New York also. And I'm proud of the speakers here because that's, I have worked many years during my youth. I, you know, did knock on doors for Badillo, for Serrano, for Garcia, and of course I ended up working with Ramon Vélez for many years doing community outreach and economic development. And when I worked in District 8, now that I remember what District 8 is, you today will be my speaker and my councilwoman, so God bless you. You know, for District 11, but it was part of that district. But somehow, we got to put it together. We got to come together. You know, this year, the summit, we held a summit, a very powerful summit, with some good discussion. But for some reason, we fight among ourselves so much. And we try to outdo each other. And it's so stupid and so, you know, ridiculous and so defeatist. And I believe that if we can somehow teach, if not ourselves, maybe the next generation, that the power is in unity. That we can have our differences. Who cares if you like statehood and you're for independence or status quo? You know, who cares for that? The point is that we have somehow got to come together. And I think Congressman Labrador, what's his name, the Republican? Yeah. I mean, he voted for this measure also. Yeah. He voted in favor, am I, is that correct? Yes. So somehow this group, I see, I'm a registered voter, registered Democrat, but I do vote my county. I voted for Republicans, like I voted for Democrats. But we got to bring the Republicans and the Democrats and independents together on some level as Puerto Rican. We all got to come together. It can't be a one-party discussion. We can't be just talking among ourselves. We got to really expand and bring others into the discussion so we can move forward. Otherwise, we're going to be divided as always, and that's one of our major problems. But I'm glad that New York is realizing that Florida can make a major contribution to this discussion. And we stand with you, and we're ready to work, and it's going to take a lot of work, a lot of commitment, and making a lot of phone calls, knocking on doors. That's what it takes. Not just going home tonight and forgetting about it. You know, so we thank you, and we commend the organizers for this event. And that's what this is about. Organizing and bringing people together, even from different sides, quote unquote, of the aisle, to be able to come together in one way. We have another question, Marcos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Rodríguez, soy organizadora con la Coalición de Migrantes de la Florida. Agradezco a los organizadores que prepararon este evento. Doctor Melendo, usted dijo que el 52% de votantes puertorriqueños votaron, ¿no? En las elecciones presidenciales. Y que esa era la tasa más baja de todos los latinos. ¿Pudiéramos hablar un poquito más de eso y qué es lo que se puede hacer al respecto? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que se puede aprender de este proceso, vamos a decir, migratorio, en comparación con los 50 en cuanto al desarrollo de vehículos para el poder de representación de los puertorriqueños? Gracias por esa pregunta. Que es la pregunta central. Todo lo que hemos hablado aquí, los panelistas, más todos ustedes, no sé si se han dado cuenta de que el único punto que estamos de acuerdo sin ambivalencia es que hay que inscribir los puertorriqueños y sacarlos a votar, independientemente de qué van a votar y dónde van a votar. Si hacemos eso, el poder de nuestra comunidad va a aumentar, vamos a incluir, vamos a elegir más candidatos puertorriqueños. En el centro de Florida hay un montón de los seis consejeros son puertorriqueños.
El punto de Mauricio es bien importante. La única forma de sacar a los puertorriqueños a votar es si tú los motivas. Y la motivación ahora es dual. Los problemas que se encuentran en las comunidades y los problemas de Puerto Rico. Puerto Rico es un motivo tremendo por el añoro, por el cariño, por los sentimientos de los puertorriqueños que hemos salido de allá. Y nuestros hijos. Mis hijos nacieron los dos acá, se criaron acá y son más puertorriqueños que ellos. Y el sufrimiento que viene es predecible. Y vamos a ver cómo llegamos con eso. Pero el punto es que tenemos hasta noviembre para hacer un cambio histórico en los patrones de salir a votar de los puertorriqueños. Si con esta oportunidad que tenemos, Melissa prometiendo para venir para Sur Florida a movilizar. Sí, era movilizar por un partido, pero olvídese usted que aunque salgan los republicanos a votar, es importante que los puertorriqueños voten. Porque el punto, la pregunta que tú haces es, ¿por qué 52%? 52% porque el puertorriqueño, la apatía no es apatía, porque es que no tiene entendimiento de para qué salir a votar. Ellos salen a votar cuando tienen caras que se les parecen. Candidatos que hablan su lenguaje. Ellos salen a votar cuando los dichos que los tocan son los que discute la comunidad. ¿Cómo? Mira, la gente que está inscribiendo, hay seis latinos y llegan los puertorriqueños y hay una puertorriqueña. Esa puertorriqueña va a inscribir 100, 200 antes que los otros inscriban. Tan pronto abre la boca, ya hay una empatía con esa persona. El punto es que si nosotros mismos no nos organizamos, ¿ok? Esto no vamos a tener ningún impacto. Pero más importante aún, este movimiento que está sucediendo, el ejemplo de Vieques es tan claro. Nosotros organizamos, peleamos para Vieques, pero la coalición no se creó para que durara. Se creó coyuntural para esa lucha. Aquí tenemos la oportunidad de crear una coalición para Oscar, para Puerto Rico, para reforma educativa, para ser más maestro bilingüe, sí, para inmigración. Porque nosotros tenemos muchos problemas que son iguales que los otros inmigrantes que vienen, excepto que somos ciudadanos. Y tenemos menos problemas en ese sentido, pero otro problema de lenguaje, de aceptación. Así que la pregunta es, ¿por qué 52%? Porque a ese otro 48% no le hemos explicado por qué es importante que ellos voten. ¿Qué diferencia hacen ellos para Puerto Rico? Sea la que usted crea, si es esta edad, pues bien. Si es contra la Junta, pues bien. Mientras más juicio hagamos por contra la Junta, dicho sea de paso, yo estoy con Nidia y Serrano, yo la apoyo. Pero más juicio que se haga, nos beneficia cuando pase esto, cuando, sea lo que sea. La crisis que va a haber, necesitamos el ruido. Necesitamos el ruido para agitar lo que podamos agitar. El mensaje. Entonces el tema es que lo que entiendo es que no hay suficientes vehículos organizativos que están haciendo ese trabajo. ¿Puedo decir algo? Sí los hay, los han habido en el pasado. Por ejemplo, la Conferencia Nacional de Mujeres Puertorriqueñas, a través de su historia, han hecho Seek Out the Votes campaigns y han sido bastante efectivas. Hay que entender también que el sistema de votaciones de Estados Unidos es distinto al sistema de votaciones de Puerto Rico. Yo creo que tenemos que crear una campaña de educación y de información. Bueno, eso, que también para ponerlo también en contexto, aunque nosotros también en Nueva York, la puertorriqueña, estamos sufriendo un poquito también de falta de organización, ¿sabes? Pero el éxito de la comunidad puertorriqueña en los 50 con la migración y en los 60 fue las organizaciones de base que se crearon para crear un nivel de concientización, de educación, de utilizarlo como manera de organizar a la comunidad. Doctora Antonia Pantoja, que era una mentora mía, una persona que yo logré conocer, ella fundó muchas de las organizaciones puertorriqueñas en Nueva York y se utilizaron esas organizaciones para organizar y educar a la comunidad y para que la comunidad entendiera la importancia, ¿no?, de participar, de movilizarse, de votar, y eso trajo un nivel de influencia de la comunidad puertorriqueña a organizarse de esa manera. Así que creo que estamos en un momento donde podemos crear y recrear esa historia de que las organizaciones tienen que servir como vehículo
de desarrollar esa conciencia, de educar, de movilizar, de que la gente sienta esa urgencia, ¿no? De que hay algo que se tiene que hacer y que entiendan lo que pasa si no se movilizan tampoco. Así que hay que, yo sé que hay organizaciones que existen aquí, pero creo que hay espacio para crear más, ¿no? O para por lo menos crecer esas organizaciones para que puedan hacer ese trabajo. Y cada persona aquí puede afectar eso también. Tenemos otra preguntita de acá atrás. Hola, mi nombre es Carissa Cabán. Yo soy psiquiatra de la comunidad y siempre mi enfoque en el trabajo que yo hago es la trabajar con personas que son underserved. Yo trabajo con el Congreso aquí en Miami. A mí me preocupa algo, un aspecto principal de la Junta Fiscal para mí es que no está salvaguardando los derechos civiles de la población puertorriqueña. Lo del 425 an hour, eso a lo mejor se limita, pero hay otras cosas que están claras en la legislación que van a afectar y van a causar una mayor desigualdad social en Puerto Rico, que ya está en los peores niveles mundialmente. Yo creo que los puertorriqueños también estamos fallando en que sí, a veces cuando nos unimos podemos hacer mucho ruido, pero siempre es como para escoger lo menos peor de las opciones que nos dan. No formulamos unas propuestas definidas de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué tenemos que escoger si estamos de acuerdo con lo que nos impuso el Congreso, en vez de proponer qué es lo que apoyamos de la Junta Fiscal y qué es lo que no está protegiendo los derechos de los puertorriqueños y qué es lo que queremos en particular modificar? Yo no soy política, no estoy metida en la política, pero me asumo que tiene que haber una forma de unir a los políticos que están metidos en el Congreso ahora mismo para tener una discusión con gente como ustedes que están envueltas en la política para ver cuáles son esos puntos a que podemos llegar a un consenso y a someter propuestas para modificar lo que ellos están discutiendo ahora mismo en el Senado. Bueno, por eso decía yo antes que ese nivel de organización se está dando en la isla. Hay gente que se está agrupando, que está hablando, están proponiendo y han presentado. Y yo estoy diciendo que esas voces, no porque no sean, no hagan ruido, es porque el Congreso no está, o sea, tratando de escuchar, ¿no?, a las personas de la isla. O sea, nosotros aquí en la diáspora tenemos nuestras opiniones, pero yo creo que con algo que va a tener un impacto en la isla, pues tienen que ser esas voces, esas recomendaciones, y sean ellos que sean parte de la conversación. Y yo no creo que se ha dado esa habilidad, aunque se están haciendo recomendaciones, y el grupo que está organizando la asamblea este sábado tiene recomendaciones, y yo sé que el senador Menéndez tiene una propuesta alterna en el Senado, y hay recomendaciones que se están presentando. El problema es que los republicanos reaccionarios en el Congreso no están escuchando, y en verdad no están dispuestos a hacer las enmiendas necesarias. ¿Han habido algunos cambios? Sí, en lo que él mencionó en el proyecto del Congreso, pero en verdad que hay muchos problemas. Y último que digo, que sí, lo que tú mencionaste es, lo que está proponiendo la Junta, el proyecto de ley es austeridad, eso es lo que va a proponer esa Junta Fiscal. Y hemos visto lo que ha pasado en Grecia, hemos visto lo que ha pasado en Argentina. El interés es pagar a los bonistas. Y eso es lo que yo tengo claro. Mucha gente lo tiene claro, pero alguna gente, ¿sabe? Es importante entender que, ¿sabe?, se respetan las decisiones que tome la gente. Yo nunca he acusado a ninguna persona personalmente por el voto que han tomado. Yo tengo mi posición, mi opinión, y yo respeto el trabajo que tienen que hacer los congresistas. Eso se tiene que entender, pero yo tengo una posición bien fuerte y pienso que no es la opción para Puerto Rico en estos momentos. Y lo que no se está hablando y no está en el proyecto de ley, entender, es que vamos a proponer, que se va a proponer para desarrollar la economía de Puerto Rico, to diversify the economic base of the island, para crear más oportunidades. O sea, eso no se está hablando, eso no está en el proyecto de ley. ¿Qué recomendaciones tiene el Congreso, los senadores, para ayudar a la economía de Puerto Rico? Esto no va a ayudar a la economía de Puerto Rico. Él tiene una segunda parte a la pregunta, Marcos. Bueno, aquí quiero hacer, antes de que se siga, y también el alcalde Ferrer quiere decir algo también sobre esta misma pregunta. Si son las 9 y esta es la hora que habíamos dicho que íbamos a continuar, terminar, pero nos han dicho que nos podemos quedar un ratito más.
Así que vamos a tomar dos preguntas más después de esta. Yo sé que Frankie Cerezo tenía abierto la mano. No, solamente podemos tener dos, porque se nos va a acabar el tiempo y... Desafortunadamente me tengo que retirar y por eso yo quería darle las gracias y despedirme. Yo quiero decir que lo que hace Hunter y lo que hace el grupo tuyo Edwin es una de las maravillas de la comunidad puertorriqueña en Estados Unidos. Yo como puertorriqueño quiero decir que para mí es un gran orgullo la gran interés y la dedicación de Edwin y de su grupo de colegas, que es una tradición de larga duración, porque la verdad es que Hunter ha sido una de las glorias de nosotros los puertorriqueños de Estados Unidos, y aunque está en Nueva York y nosotros estamos en Florida, yo por mi parte, por ejemplo, los antiguos míos, yo te he dicho que todo lo que tiene que ver con Puerto Rico, y tengo como 340 cajas de cosas de mi padre y de... no van a la Fundación William Ferrer en Puerto Rico, van a otro lugar. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Los quiero dejar con el siguiente pensamiento. El presidente de Estados Unidos, que es uno de los nuestros, ¿verdad? Yo soy demócrata, ha dicho que va a firmar esto, así que tenemos que vivir en la realidad. No es que José Serrano dice que él está a favor, que esto va, es que la Cámara, el Senado va a concluir y el presidente va a firmar esa ley. Entonces, todavía se puede pelear. Sí, se puede pelear, pero lo que te estoy diciendo es que la realidad de esto, hay que reconocer lo que está pasando. Y hacia dónde vamos, y a la larga eso va a resolver el estatus de Puerto Rico. Hasta que, mira, si no se da la estadidad, yo estoy por independencia, yo no tengo problema en decir eso. Sí, pero oye, lo que nos une a todos nosotros en estos momentos, ¿sabes lo que es? La ciudadanía. Y yo no entrego mi ciudadanía americana por nada del mundo. Así que es la pura realidad y tenemos que reconocer en dónde vivimos y cómo vivimos y lo que está pasando, y desafortunadamente es una realidad. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Fabito, la segunda más de la pregunta, el señor caballero y la dama. Yo estoy tanto de la concertación ciudadana y me pregunto, a lo mejor yo me llegué tarde del trabajo, pero a lo mejor me perdí esto. ¿Ustedes están haciendo algún movimiento para apoyar lo que es la actividad del 25 de junio en las diferentes diásporas de Estados Unidos? Y lo otro es, veo el apoyo del Partido Demócrata, pero ¿qué realmente le está ofreciendo el Partido Demócrata de opciones de reestructuración económica y social a Puerto Rico ahora mismo? Veo la postura de Hillary bien ambigua. Así que no sé cuánto vamos a sacar con tener esa que ellos ganen en las elecciones de noviembre, porque no veo nada definitivo para Puerto Rico, sinceramente. Bueno, es la lucha y la influencia. O sea, si nosotros somos el voto decisivo, si nosotros tenemos un nivel de influencia, pues podemos nosotros con las voces y con nuestras voces y acciones demandar, ¿no? Que respondan a lo que estamos demandando. Así que hay que tener esperanza, eso lo tengo que tener yo como funcionaria de Estado, pero yo siempre estoy en la lucha, siempre, yo sigo siendo activista, y la expectativa es que si yo voy a apoyar a un candidato, pues yo tengo ciertas cosas bien claras. Y yo voy a querer, una vez esa persona sea electa, y no voy a ser la próxima presidenta, pues ahora lo próximo para mí es la deuda de Puerto Rico y otra lo que libra. Eso para mí son prioridades. Así que vamos por ahí. ¿Otra pregunta, caballero? No necesito el micrófono. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Trato de proyectar. Mi nombre es Francisco Cerezo. Me dan una pregunta, sino más bien varias pinceladas y comentarios que quisiera hacer. Yo soy el hijo orgulloso de Benny Frankie Cerezo, que es uno de los fundadores del PNP, también de la juez Cerezo, que es la primera mujer latina nombrada a la Corte Federal. Por lo mismo, también tengo muchísimos amigos que son independentistas. Estuve a favor de que la Marina se fuera de Vieques, estoy loco porque suelten Oscar. Y como dijo el alcalde Ferrer, el puertorriqueño tiene
tiene que reconocer que somos en múltiples, ¿no? Y entonces, parte de lo que yo creo que es importante que todos entendamos es que este concepto de que tú sí, y soy demócrata y muy progresista, pero al mismo tiempo soy estadista. Entonces, todos funcionamos en múltiples. Y yo creo que esta crisis, en parte, suena terrible decir que es una bendición disfrazada, porque eso es tan terrible lo que está sucediendo y lo que viene. Pero hay que reconocer que es una oportunidad, ¿no? Y ya es un cliché, todo el mundo te hace referido que los chinos, el mismo carácter que es crisis, es oportunidad y todo eso, son nada cliché, pero es cierto. Hay un par de cosas que yo creo, yo he sido parte de la diáspora, yo me siento que nunca me he ido, yo me gradué de high school con Melissa, estoy orgulloso de todo lo que ella ha logrado en su trayectoria. Nos graduamos de St. John's en 1987, me fui a cursar mis estudios universitarios fuera, y me he quedado profesionalmente fuera por razones mucho antes de la crisis, de las razones que yo, el tipo de trayectoria personal que yo quería, pero no he dejado ir a Puerto Rico. Yo viví en Nueva York por muchos años, yo viviendo aquí. El puertorriqueño, dentro de todo, este poder político que no tiene, porque la realidad es que todavía no lo tiene, y existen las organizaciones, pero no están debidamente galvanizadas hasta cierto punto, porque había una complacencia que, dada nuestra situación, y no estemos ahora que sea como ciudadanos o... La realidad es que el cubano, cuando llega aquí, el poder que tienen es en gran medida por unas necesidades que tenían. Y olvidémonos de los cubanos que llegaron en el 51 y el 60. Los venezolanos, donde estamos ahora mismo en Doral, esto le llaman Doracas, y tienen un alcalde, esta área de Doral le dicen Doracas, y en nuestro le dicen Huestonzuela. Y eso es porque la comunidad venezolana se ha galvanizado, no tienen el beneficio que los puertorriqueños históricamente han tenido, que es una válvula de escape. En un momento dado se iban a Connecticut, en otros a Boston, Filadelfia, Nueva York, Colombia, y más recientemente a Miami. Así que hay un elemento de una complacencia bien triste que el puertorriqueño ha tenido por muchos años, y que la crisis hasta cierto punto es una patada en el trasero, ¿no? En el fondillo, para ver si entonces reconocemos que necesitamos acceso no solamente al número, sino salir a las urnas y votar, y entonces también hacer puentes con gente que no son necesariamente como el, pues se convierte un poco como preaching to the choir, como le dicen. Si tú ves el éxito de la comunidad cubana aquí y todos los líderes que tienen, o sea, Marco Rubio cubano, Ted Cruz cubano, tienen dos senadores en la comunidad cubana, Liliana Ross, el otro, y la realidad es que los cubanos han sido muy listos. Ellos llevan décadas haciendo puentes, no solamente con otros cubanos, que es una comunidad obviamente que se ha fajado, y hay que César lo que es del César. Los cubanos y la Fundación Cubana, el Cuban American National Foundation, hacían puentes con demócratas, con republicanos, en Ohio, en Minnesota, en Illinois, personas que donde no tenían incluso gente en sus distritos que eran cubanos. Y entonces, cuando llegaba al Congreso, como tú te sientas respecto a la Junta, y yo tengo emociones y pensamientos encontrados, porque coincido con el profesor de que también había una falta de seriedad en Puerto Rico que frustra a la gente, no ha habido transparencia, y si la Junta de algún modo logra obtener esa transparencia, pues eso es algo muy positivo. Al mismo tiempo, coincido con Melissa, que hay que tener mucho cuidado con una junta que puede llegar y imponer unilateralmente y quitarle un nivel de autonomía a un pueblo en un país que pretende ser democrático. Así es que tengo unos intereses encontrados respecto a la junta, pero en todo caso, si la comunidad puertorriqueña estuviese debidamente organizada y con influencia no solamente en los círculos de Nueva York, Boston, Chicago, etcétera, pero con estos puentes como han hecho los cubanos. O sea, los cubanos, cada vez que el embargo este que con Cuba, la razón por la cual se ha mantenido es porque no solamente es Ileana Ross-Leighton y Mario Díaz-Balart, es que ellos agarran el teléfono y movilizan congresistas de Minnesota, de California, ¿cuál es de California? De Minnesota, donde no hay un cubano, de Iowa, de Des Moines, tú los ves que votan en contra. Y entonces yo creo que parte de esta crisis, entonces, yo creo que es una oportunidad para que dejemos esta complacencia que tenemos, que es muy triste, que nos ha asfixiado como pueblo, y entonces no solamente organizarnos, sino también estrecharle la mano a otras comunidades. Y nada, esas eran mis pinceladas que quería compartir. Bueno, tenemos la pregunta aquí, ¿verdad? Mis felicitaciones a todos, porque todo lo que se ha dicho es muy importante. Se ha explorado la vía judicial para buscar las cosas de la legislación que consideramos que discriminan o que no nos dan a nosotros nuestra soberanía. Constitucionalmente hablando,
No, para mi promesa. No, pero si ya la Corte Suprema ha dicho de cierta manera, ¿no? Que yo no soy abogada, pero la Corte Suprema ya en dos casos está indicando que Puerto Rico no tiene ningún nivel de soberanía, que es una criatura de... Por lo tanto, eso se puede explorar legalmente, bueno, y a lo mejor podemos invalidar la Junta. Todas esas cosas pueden ser, y lo más seguro van a pasar, pero ya se dio esta semana pasada, dos casos de la Corte Suprema que en un caso criminal y otro, un caso, se me olvida poner el otro, la bancarrota criolla. En ambos ejemplos, la Corte más alta de los Estados Unidos dictaminó que Puerto Rico no tiene nada que ver por su situación, su relación legal con los Estados Unidos. E incluso esa decisión no fue republicano demócrata como se tiende a ver en el Supremo Federal. Fue con una gran mayoría. Incluso la realidad es que no es tan fácil como decir, es que los republicanos en el Supremo, ¿no? Fueron los que nos fallaron contra personas que históricamente se identifican con causas progresistas y liberales, y se fueron de ese lado. Es la definición del colonialismo. Exacto, y hay mucho dinero puesto también. Bueno, en esa nota, yo sé que verdaderamente me da un poquito de pena cortar ya la noche, pero esta mañana por la mañana hay un desayuno a las 8 de la mañana, que si a alguien le interesa ir, de aquí es una hora, porque es por allá por el norte de Miami, en la Biscayne. Le puedo dar la información. Pero quiero dejarle saber si le gustó el conversatorio de esta noche. Por favor, den un aplauso bien fuerte. Segunda edición en Bravo mañana, Miramar, en el campus de Ana Méndez. Y vamos a seguir el conversatorio, porque el plan que nosotros queremos es asegurar que esta conversación continúe, que vengan otras personas. Y vamos a estar enviándole, todos ustedes llegaron su email, vamos a estar enviando información de cómo vamos a seguir esta conversación, y ojalá porque se unan más personas y especialmente más jóvenes a la conversación. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, muchísimas gracias a Carlos Abitud University por su hospitalidad y por no venir esta noche. Muchas gracias, doctor.